como hacer efeito de clonagem em Kdenlive. Vamos de uma! Pues ya acá en Kdenlive, entonces para hacer efecto clonaje, más que efectos acá en el editor, es bueno marcar el tiempo exacto ahí, ¿no? Entonces tú tienes que hacer dos tomas y marcar bien los tiempos de hablas. Entonces yo he hecho acá una toma bien sencilla, entonces es fácil de marcar el tiempo, pero si tú quieres hacer una toma más larga, yo he dejado, por ejemplo, acá, he hecho lo mismo con Shotcut, he hecho una toma un poco más larga. Y la cosa es sincronizar bien los tiempos de habla, ¿sí? Y esperar los mismos tiempos, ¿no?, de los dos personajes supuestos ahí, ¿vale? Entonces, ya acá, con las dos tomas hechas, entonces yo voy a apagar una para que vea. Y esperé, ¿no? Vale. Y ahora voy a liberar de arriba, cerrar de abajo. Mas acá yo estoy marcando el tiempo, mira. Efecto de clonaje en Kdenlive. Vale, porque es chiquito, ¿no? Pero en ese shotcut yo he tenido que marcar con cronómetro y todo. Entonces una más larga, más compleja, mucho más todavía, ¿no? Entonces, con las dos tomas hechas, yo sobrepongo acá una, cada una en una línea de tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese clip de arriba, yo voy a agregar el efecto máscara alfa rectangular, ¿vale? Entonces, recuerde, el clip de arriba siempre va a quedar, ele sobrepõe, não, ele de abaixo. Então eu vou acá, recortar a direita e mira, me apareço aí, não? Porque eu estou revelando o clipe de abaixo acá, vale? Vale. Então eu poderia haver feito isso com a opção recortar assim, pero o que passa é, mira como queda acá o centro, não? Na opção recorta não tenho nenhuma outra função, pero en la función máscara alfa rectangular, yo tengo esa función acá desenfocar, mira. Entonces mira ese centro acá, mira, ¿ves? Entonces yo desenfoco, yo puedo desenfocar más acá, ¿no? Ele va expandiendo, ¿no? Entonces yo desenfoco un poquito acá hasta que le da una regulada en ese centro y ya está. Entonces el ideal es hacer una iluminación bien pareja ahí, así, ¿no?, que no tenga mucho problema, ¿sí? Pero eso aquí ya da para dar una buena arreglada ahí, vale. Y bueno, eso, y el clip aquí, el clip quede ahí, ¿no? Queda así. ¿Cómo hacer efectos de clonaje en Kdenlive? Vale. He hecho cualquier cosa, ¿no? Pero si tú haces una buena historia ahí, es que es bacana. Es eso. No te olvides suscribirte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.